Muy buenos días. Bienvenido a El Clima en Corto. Hoy veremos los avisos y el pronóstico del tiempo para México este domingo 7 de mayo. Hoy se espera un evento meteorológico que podría poner en riesgo la seguridad de la población en diferentes partes del país. Existe la posibilidad de que se presenten lluvias fuertes, con descargas eléctricas y presencia de granizo en varias zonas. Esto podría generar situaciones caóticas y preocupantes para las personas que habiten en estas zonas. Además, se espera que las temperaturas alcancen niveles muy altos, lo que podría desencadenar otros problemas. En resumen, se recomienda estar atentos a la evolución del clima en todo momento y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos. La existencia de una línea seca sobre el norte de Coahuila ha generado una serie de efectos meteorológicos en distintas regiones del país. Esta línea seca ha interactuado con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo cual ha dado lugar a chubascos y lluvias fuertes, así como descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre estados del norte, noreste, centro, oriente y sur del país, incluido el Valle de México. Los efectos de esta interacción entre la línea seca y el canal de baja presión son especialmente notorios en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En estas regiones, la presencia de este sistema meteorológico puede generar una serie de incidentes, como inundaciones, deslizamientos de tierra o daños en infraestructuras. Las causas subyacentes de esta situación meteorológica son variadas e incluyen tanto factores naturales como antropogénicos. Entre las causas naturales destacan los cambios en el comportamiento de la atmósfera, los cambios en la distribución del agua en el planeta o las variaciones en la radiación solar. Por otro lado, los factores antropogénicos pueden ser la causa del cambio climático, lo que ha provocado el desequilibrio en el clima y la aparición de fenómenos meteorológicos extremos como el que estamos presenciando. En resumen, estamos ante un momento de inestabilidad meteorológica que tiene lugar en diferentes regiones del país. La interacción entre una línea seca sobre el norte de Coahuila con un canal de baja presión, la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y las altas temperaturas están provocando chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas, especialmente en estados del norte, noreste, centro, oriente y sur del país. Además, también se está generando un ambiente muy caluroso con temperaturas de hasta 45 grados centígrados en distintas zonas del país. Como expertos meteorológicos, debemos monitorear de cerca esta situación para dar la información necesaria a la población. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, ambiente fresco y cielo medio nublado con bruma por la mañana. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 45 km por hora. En la Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de 27 a 29 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 a 14 grados centígrados. Para la capital del Estado de México, se espera una temperatura máxima de 21 a 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 7 a 9 grados centígrados. Para la península de Baja California, nubosidad dispersa y sin lluvia en la península. Ambiente fresco por la mañana en la región y frío con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso.
viento del norte y noroeste de 15 a 30 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvanera. En el Pacífico Norte, cielo despejado en Sonora y medio nublado en Sinaloa. Sin lluvia en ambos estados. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste de 15 a 30 km por hora con rachas de hasta 60 km por hora y probabilidad de tolvaneras. Para el Pacífico Central, cielo con nubes dispersas por la mañana y nublado en el transcurso de la tarde con chubascos en Michoacán, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima, sin lluvia en Nayarit. Las lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y extremadamente caluroso durante la tarde. Viento de componente oeste con rachas de 60 a 70 km por hora y probabilidad de tolvaneras en zonas de Jalisco y Nayarit. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias fuertes en Tamaulipas y chubascos en Veracruz, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Sin lluvia en Tabasco. Ambiente templado durante la mañana y de muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde. Viento del este y sureste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 60 a 70 km por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas, así como rachas de viento de 40 a 60 km por hora en Tabasco. Para el sur del país, cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias fuertes en Guerrero y chubascos en Oaxaca y Chiapas, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado durante la mañana y extremadamente caluroso por la tarde. Viento de dirección variable con rachas de hasta 40 km por hora en la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado la mayor parte del día con lluvias aisladas en Quintana Roo y sin lluvias en el resto de la región. Ambiente templado por la mañana y extremadamente caluroso por la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora en Campeche y Yucatán. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí, chubascos en Coahuila y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Durango y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvia en Chihuahua. Ambiente fresco por la mañana en la región, muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango, así como ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde en la región. Dominará viento de componente oeste de 20 a 35 km por hora y rachas de 60 a 70 km por hora con probabilidad de tolvanera sobre la mayor parte de la región. En el centro del país, cielo con nubes dispersas por la mañana y nublado por la tarde con lluvias fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora en Guanajuato. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día, nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao.